Hey, good evening, welcome. Hello, can you hear me? Can you hear me? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Ok, excelente. Sí. Muchas gracias, señor Saúl. Buenas noches, fuerte y claro, teacher. Excelente, muchas gracias, Miss Joana. Gracias. Hola, hello teacher, buenas noches, good night. Hello, good evening, welcome. Welcome to another English class. Thank you. Our third class, nuestra tercera clase. Aunque vamos a iniciar en 3 minutos. Muchas gracias por estar puntuales a la clase. Aunque sé que es un día un poco cansado, después de labores, venir a conectarse, pero les agradezco muchísimo su tiempo. Una consulta, profe. ¿Han estado recibiendo lo que hemos estado correspondiendo a los deberes? ¿Perdón? De los deberes que hemos estado correspondiendo de la clase en lo que es en la plataforma. Dígame. No sé si ya logró ingresar a la plataforma. Sí, sí, claro que sí. Ok, permítame. Voy a buscar por los audífonos, porque esta tiene el volumen muy bajo. Permítame. Ok. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Welcome. Thank you. Thank you, teacher.
Okay, well, it's time. It's time. It is 8 o'clock, right? Ya es hora. 8 o'clock. 8 o'clock. Okay. Bueno, el día de ayer estudiamos un poco sobre la forma del verb to be. El verb to be, el cual está compuesto por las tres formas, ¿verdad? Afirmativo, negativo e interrogativo. Ya repasamos bastante la forma afirmativa y negativa. También vimos las formas en las contractions, que son las formas de ser, son las formas más cortas de decir, por ejemplo, she is, que sería la contracción, she's, o por ejemplo, si queremos hacerla en la forma negativa más corta, ya no decir she is not, tenemos la opción de she isn't. Ok, entonces en esta clase vamos a repasar siempre la forma afirmativa y negativa, pero también vamos a hacer énfasis en la forma pregunta. ¿Cómo hacer preguntas utilizando el verb to be? Ok. Ok, entonces vamos. Okay, warm up. Okay, bueno, esta fue parte de la presentación de ayer, donde to make question, we just need to change the word order. Para hacer una pregunta, únicamente necesitamos cambiar el orden de el sujeto con el verbo. Okay, por ejemplo, the verb to be will be in the first place. El verbo to be estará en la primera posición, seguido de el sujeto. Okay? Por ejemplo, aquí tenemos tres oraciones afirmativas. Tenemos he is nice, you are Jim, and I'm happy. Entonces la regla dice que para hacer una pregunta, okay, con el verb to be, vamos a colocar primero el verbo. Intercambiar is. Exacto, intercambiar is o el verb to be con el sujeto. En este caso, he. Tenemos el verb to be que es is. Lo vamos a colocar al inicio y dirá de la siguiente forma. Is he nice? Ok, ahora vamos a la segunda oración. La segunda oración en su forma afirmativa dice you are Jim. ¿Cuál será el verb to be en esa oración? You are Jim. Are you? Sí, sí, pero excelente. Entonces, la forma pregunta sería Are you Jim? Entonces le está diciendo, ¿eres tú Jim? Está preguntando, ¿eres tú Jim? Entonces vamos a la tercera oración en su forma afirmativa y dice, I'm happy. Entonces voy a colocar primero el verb to be, que sería, am I happy? ¿Estoy feliz? Am I happy? Ok, también algo que quiero enfatizar es que en el idioma inglés, aunque ya es propio de su regla, las question mark, el signo de interrogación, únicamente se escribe al final. Únicamente al final. Yo sé que en español tenemos signos de apertura y cierre de interrogación, ¿verdad? Pero en inglés únicamente se escribe al final, la question mark, el signo de interrogación. Teacher, ¿y por qué no colocan el question mark? ¿Por qué no colocan el signo de interrogación al inicio? Ya es propio del idioma, que ya es regla que con la que ellos han venido. Entonces, nosotros solo tenemos que implementarlo. ¿Ok? Entonces, seguimos con algo de la question mark. Vamos a seguir con la forma pregunta. Y tenemos acá algunos ejemplos. Por ejemplo, I am. La forma pregunta sería... Am I. Tenemos you are. La pregunta sería Are you? She is. Is she. Is she.
We are. We are. Are we. Are we. Excelente. Tenemos la forma pregunta. Por ejemplo, ahora vamos a estos ejercicios. Tenemos the girl is Alice. La forma pregunta sería is she Alice? She is Alice. Is she Alice? Excelente. Vamos a la número dos. We are students in England. ¿Cómo sería la forma pregunta? Are we? They are we? Are we students in England? Student. Excelente. Are we students in England? Ahora la número tres dice, they are pens for the teacher. Yeah. Are they pens for the teacher? Excelente. Are they pens for the teacher? Vamos con la número cuatro. Dice, it is a ship. Is it a ship? Excelente. Vamos con la cuatro. Dice, Anne and I are fine. Are Anne and I fine? Excelente. Ahora vamos con la número seis. You and Edward are drivers. Are you and Edward the driver? Excelente. Vamos con la número siete. The class is big. Is the class big? Muy bien. Número ocho. The dog and the cat are black. Are the dog and the cat black? Excelente. Muy bien. Entonces, esa es la forma para uno. Ahora vamos a continuar. Ok. Aquí tenemos otros ejemplos, pero vamos a ver cómo responder las preguntas. Ok. ¿Cómo responderlas? Y dice la número uno. La pregunta número uno dice, am I happy? Am I happy? ¿Estoy feliz? Am I happy? Entonces, se coloca, yes, you are. Yes, o no, you are. Y tú estás o no, no estás feliz. Ok, tenemos la siguiente. Is he 16? Is he 16? Es el 16. Yes, he is. Yes, he is. No. No, he is not. Afirmativo y negativo. Afirmativa y negativa, excelente. Vamos con is the ball yellow? ¿Es la pelota color o es la el balón amarillo? Is the ball yellow? Yes, it is. Yes, it is. Porque es un objeto. Yes, it is. Yes, it is or no, it isn't. It is. Mr. Andresoni, diga. ¿Tiene alguna pregunta, Mr. Andrés? ¿Mr. Andrés? No le logro escuchar, Mr. Andrés. ¿Hola? Hoy sí, dígame. Ahora sí. La pregunta es... al primer globo donde dice I am happy. Uh-huh. Respuesta afirmativa sería yes you are. Afirmativa no you aren't. Aplica el no I not. También aplica. Se puede de esa forma. Yes I am. No I am not. Yes I am. Perfecto. Uh-huh. Excelente. Excelente. Gracias. Observación. Okay, vamos con el siguiente. Dice are you French? Yes I am. No, I am not. Yes, I am. O también, yes, you are. No, you aren't. Tenemos esta y dice, are you students? Are you students? Yes, we are. No, we aren't. No, we aren't. El siguiente, yes, they are. No, they aren't. Entonces tenemos aquí algunas formas de cómo poder contestar preguntas. Por ejemplo, si yo le dice, are you happy today? ¿Estás feliz ahora? Are you happy today? Por ejemplo, si le preguntáramos a Mr. Antonio Martínez, si yo le preguntara si está feliz este día, are you happy today? ¿Cómo respondería? Yes, I'm happy now. Okay, I am happy now. Good. I am happy now. Okay, ¿y si fuera una respuesta negativa? No,
No, I have been not. No, I am not. I am not. I am not happy. Excelente. I am not happy. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer. Bueno, creo que esta es la mayoría. Así que antes de ir a la siguiente práctica, voy a tomar la asistencia. Ok. Así que me ayudan con sus cámaras. No. Y cuando escuchen su nombre, me contesten present or hello. Así que vamos con Mr. Andrés Joel Zúñiga Cañas. Andrés Joel Zúñiga. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carlos. Presente, Mauricio. Presente. Excelente, muchas gracias. Flori Luz Portillo de Chicas. Presente. Thank you. Gilma Evelyn Mendoza Caprile. Gilma Evelyn. Irene Margarita Menéndez Sánchez. Jacqueline Patricia Morales Fuentes. Presente. Joana Saraí Maldonado de Meléndez. Presente. Teacher. Dígame. Ahorita me vengo incorporando. Yo no sé si ya me dijo, ya me mencionó. Aún no. Sí, ya no. Ah, ok. Vamos con José Antonio Pineda Velasco. José Antonio. Karen Azucena. Present. Lidia Cristina López Paniagua, sí. Presente. Ok, Raquel Estefany Trejo Bonilla. Presente. Rubidia Marisol Mancía de Herrera. Presente. Gracias. Saúl Osmin Joma Aguilar. Presente. Muchas gracias. Shada Estefany. Presente. Verónica Arely Ayala Ramírez. Presente. Walter Alexander. Presente. Wendy Estefany Salazar. Presente. Yuri Antonio. Presente. Gracias. Carlos José Chávez. Presente. Gracia María Mejía Hernández. Presente. Wendy Karina Argueta Bonilla. Presente. Ok. Muchas gracias. Ok, continuamos. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacer preguntas. Pero ahora solo les voy a dar decir, el sujeto y el complemento. Ustedes tienen que colocar el verb to be y formular la pregunta. Vamos a ver la número uno. Okay. Aquí tenemos run. Run. Base aquí. Tenemos run. Okay. Como es algo neutro, un lugar, vamos a hacer el caso como que si estuviéramos utilizando it. Como que si lo estuviéramos utilizando. It. Entonces, ¿qué utilizamos con it? ¿Cuál es el verb to be? Utilizamos con it. Is. Yes. Okay. Entonces, la pregunta sería. Is. Yes. Is wrong the capital of Italy? Is wrong. Y no sería is it wrong, sería is wrong. Is wrong. Is from the capital of Italy. Okay. Is from the capital of Italy. La respuesta sería. ¿Cómo sería la respuesta? Yes, they are. They are. El sería siempre contestando con. Yes, sería yes, it is. Excelente, yes, Mr. Yes, it is. Yes, it is. ¿Y por qué está utilizando it? Porque it se refiere, si ustedes se recuerdan, es para lugares, animales, objetos, cosas neutrales. Entonces, rum es un lugar. Entonces, por eso contestamos con un neutral. It. Okay.
Continuamos. Ahora vamos a hacer el siguiente. Tenemos el sujeto you y tenemos from France. Are you from France? Excelente, Miss Joanna. Are you from France? La respuesta sería. Yes, I am. Excelente. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am, or no, I am not. Ok, tenemos. Ah, por si están tomando nota, lo regreso. Are you from France? No. No, I am not. Ok, no, no, ahora no. Vamos con el siguiente. Okay. La siguiente. Ok, tenemos el sujeto he, más el complemento, a footballer. He, a footballer. ¿Cómo sería la pregunta? Is he a footballer? Is he a footballer? Excelente. Is he a footballer? Is he a footballer? La respuesta sería no. No, he isn't. No, he isn't. No, he isn't. Vamos a la siguiente. Vamos a pedirle a... Vamos a ver, Marisol Mancía, que nos conteste la siguiente. The apples, plural, apples, green. Are they apples green? Excelente, Miss. Muy bien. Are the apples green? La respuesta sería. Yes, they are. Yes, they are. Muy bien. Yes. Yes, they are. Yes, they are. Muy bien. Vamos a pedirle, vamos a ver. Vamos a pedirle a mi Verónica Ayala, que nos ayude en la siguiente. We in the class. Are we in the class? Excelente, Miss. Are we in the class? Yes, we are. Estamos en English class. Yes, we are. Vamos a pedirle a Miss Wendy, Karina, que nos ayude en la siguiente. Eat Putin's dog. El perro de Putin. Excelente. Muy bien. Is it Putin's dog? La respuesta sería. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Or yes, it is. Ok, vamos con. Creo que vamos a quedar una más. Vamos con. Vamos a pedirle a Miss Stephanie González que nos ayude en la siguiente. Ah, se salvó. Se salvó. Ok, bueno, pero tiene él, nos va a ayudar en el ejercicio 5, número 1. Ok, este lo puede encontrar en su manual, este ejercicio lo puede encontrar en su manual. Si no me equivoco, está como entre la página, creo que es la página 14. Sí, la 14. 14, ¿verdad? Aunque sí, 14. Entonces, ¿Is she Jessica? No. ¿Is she Jessica? No. Yes, no. Ok, les voy a dar un par de minutitos para que usted pueda completar el ejercicio 1 al 5 en su manual. Ella es Jessica. Y después vamos a comparar respuestas. Ok, creo que 2-3 minutos. Y después comparamos la respuesta.
Okay, finish. Or more time. Ok, bueno, ¿quién tiene la respuesta del la número uno? Opción B. ¿Es she Jessica? No. No, no, I am not. She's Linda. No, it's not. Ok, no, she is not. No, she is not. No, she is not. She is Linda. She is Linda. No, she is not, she is Linda. Vamos con el ejercicio 2. Exercise 2. A, manager. I'm a manager. Excelente. ¿También podemos decir, am I a manager? Yes. Yes, I am. I am. Si fuera negativo. No, no, I'm not. No, I'm not. No, no, no. Bien. Ahora vamos con la número 3. Is he Thomas? Is he Thomas? No, he is not. Is he is Jose. He is Jose. Excelente. Excelente, vamos con okay, el número 4. Are they Francisco? Are they Francisco and Alan? Excelente. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Muy bien. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Excelente. Vamos con, perdón, vamos con, sí, vamos con el número 5. Sería you, Marcela, and Carla. Are you, Marcela, and Carla? You, Marcela, no. No, we are. No, we are. We are Maria. Are Maria. Excelente. Are you, Marcela, and Carla? No, we aren't. We are Maria. Excelente. ¿Alguna pregunta en el, relacionada al ejercicio del 1 al 3? Sí. Sí, tengo una pregunta en la 5. Dijeron que are you Marcela and Carla, la pregunta. Le hago la respuesta, no we are. Y no we aren't. Que me quedé. No we aren't o no we are not, como usted quiera utilizarlo, si la forma completa o en contracción. Y después contestaba we are María y Camila. Somos María. Ah, ok. Gracias. Con gusto. Okay. Okay, bueno. Ahora que ya repasamos las formas preguntas, vamos a repasar un poco el abecedario. ¿Okay? Vamos a, en esto que queda la clase, vamos a aprender a deletrear, por ejemplo, su nombre, su apellido, a deletrear ocupaciones. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, pero antes de iniciar, vamos a aprender a preguntar nuestro nombre y a preguntar el apellido. Podría ser, para preguntar nuestro nombre, tenemos what is or what is your name? What is your name? Para preguntar nuestro apellido sería, bueno, para preguntar el apellido de alguien más sería what is your last name? What is your last name? What is your last name? Ok. ¿Cómo contestamos? Vamos a contestar de la siguiente forma. My name is
Jonathan, por ejemplo. My last name is Ramos. Okay. Vamos a hacer un ejemplo con... Vamos a preguntar. Ok. Vamos a preguntarle el apellido y usted me contesta. Mr. Antonio. Mr. Antonio. What is your last name? Last name. Your microphone. Que creo que tiene problemas con el profe. Vamos a preguntar a Ramón Raquel. What is your last name? What is your last name? I'm sorry? My last name is Trejo. Excellent, excellent. Okay. Miss Lydia, what is your last name? My last name is Lopez. Excellent. Miss Gracia, what is your last name? My last name is Mejia. Excellent. Miss Portillo. Miss Portillo, what is your name? Your name. My name is Lori. Excellent. Miss Maldonado. Tenía cerrado el micrófono. Disculpe. Miss Maldonado, what is your name? My name is Joanna. Excellent. Okay. Veo que ya sabe la last name and name. Last name básicamente es apellido y name, nombre, ¿verdad? Así que vamos a aprender cómo deletrear. Okay, pero antes de eso, vamos a ver el abecedario. El abecedario también lo puede encontrar en su manual. Ok. Ok. Puede encontrar en su manual. Creo que está en la, creo que está en la página 15, si no me equivoco. Page 15. ¿Estoy en lo correcto o es en otra página? Correcto, correcto. Página 15. Okay. Correcto, página 15. Ok. Entonces tenemos por acá el abecedario. Vamos a practicar, ¿ok? Vamos a practicar la primera fila. Y tenemos A, B, C, D, E, F, G. G. Excelente, otra vez. A, B, C, D, E, F, G. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente fila. H, I, J, K, L, M, N. Okay, one more time. H, I, J, K, L, M, N. Muy bien. Vamos a la siguiente fila. O, P, Q, R, S, T, U. One more time. O, P, Q, R, S, T, U. Aquí vamos a colocar en esta letra, vamos a colocar nuestros dientes sobre el labio. V, W, X. Ok. Y. La que me va a gustar. Y. Z. Ok. Z es como una vibración. La Z es una. Sí. 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 Sí.
ejemplo, zipper. Zebra. Ok, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre esta, esta con esta? Esta es sí, sí. Y esta es sí. 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 La Y, profesor, por favor, la podría repetir la pronunciación. ¿Esta? Why. 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 Okay. Why. Why. Okay. Estamos viendo la diferencia entre la C y la Z. La C es sí, como afirmación en español, sí, sí. Y la Z es sí, con vibración, Z. 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 Okay. Recuerde que en inglés se utilizan otros músculos de la cara, okay, en comparación al español. Entonces, en algunos sonidos puede ser que usted se sienta como que se le dé risa que en la forma que lo está pronunciando, pero es normal. En ocasiones tenemos que exagerar los sonidos. Por ejemplo, la R. Nuestra R es muy seca, ¿verdad? R, ya. Yeah. Pero en inglés es R. 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 Por eso a los americanos les cuesta pronunciar nuestra R. Entonces, ellos dicen Carol, Carol. Y nosotros es Car. ¿Okay? Porque la R de ellos es más exagerada. Car. 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 Okay. R. R. Okay, también. Vamos a otra vez. A. 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 B. B. C. C. D. C. D. D. E. 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 F. 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 G. G. H. H. I. 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 Cuando usted se levanta temprano y se golpea el dedo pequeño en el ropero. I. I. Okay, I. I. Okay, también tenemos J. Okay, J, por ejemplo. J. ¿Se ha escuchado la palabra DJ? DJ, ¿verdad? DJ. Entonces, DJ. Tenemos J. DJ. J. Ok, también tenemos K. 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 L. L. Ok, muy bien. L. Hay que poner la lengua. L. 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 Ok, M. 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 Cerramos los labios. M. M. N. N. O. M. O. 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 B. Q. Q. R. 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 S. S. T. 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 U. U. V. V. W. 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 X. 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 Y. Y. N. Y. Z. 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 Como una pequeña vibración. Z. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Vamos a pronunciar primero esta. B. Y esta. B. V. U. V. V. U es la U. U. Este es V. 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 Ok. Con una pequeña vibración con los dientes superior en el labio inferior. V. V. Y esta es sin vibración. V. 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 Opa los dos labios. V. V. Y esta. V. Sí. Ok, y hago bastante énfasis en estas dos. Déjeme contarle una anécdota. Yo trabajaba en un lugar donde se hacen llamadas en Estados Unidos. Entonces ahí nosotros ofrecíamos el servicio de vending machine. Las vending machines son como máquinas dispensadoras. Usted le pone $1 y le da una soda o lo que tenga la máquina. No sé si la identifican. Sí. Okay. Y también están las máquinas que se llaman vending machines, son máquinas para doblar metal. Entonces, por veces llamábamos a los asilos y
algún experto, decíamos bending machine, con esta B, que es la máquina para doblar metales. Entonces los americanos no nos entendían. Decían que para qué queríamos, para qué ellos querían una máquina que doblaba metales en un asilo, por ejemplo. Entonces nos entendían hasta que exagerábamos el sonido. Hey, do you want to buy a vending machine? Vending. Entonces, muy importante pronunciar, porque esos detallitos nos van a hacer que sonemos, más americanos. También déjeme decir que nosotros somos afortunados de tener un acento, llamémoslo neutro, y poder imitar casi perfectamente el acento americano. Entonces, esto se logra a través de la práctica, a través de los detalles. En cambio, alguien que, por ejemplo, alguien de Perú quiere aprender inglés, se le nota mucho el acento. O alguien de Argentina, también se le nota demasiado el acento. Entonces, nosotros tenemos esa bendición de que podemos imitar muy bien el acento americano. Ok, entonces, pero hay que trabajar en los detalles. Ok, vamos con, nuevamente, Q R S T T U V W X Y N C Z. Okay. Bueno, dígame cuál es les dificulta. La B. Ok, ¿cómo pronunciamos esta? Yay. Yay. Yay, muy bien. Muy bien, ahora vamos a practicar. Deletreo en inglés se dice spell. Spell o spelling. Entonces, ahora un spell. Caso de papel, puede escribir su nombre. Su nombre. El que usted le guste. Su nombre. Ok. Escribe su nombre. Y vamos a usted puede practicar cómo se deletrea su nombre. Por ejemplo, mi nombre sería J-O. J-U-R-I. G-R-A-C-I-A-S. J-O-N-A-T-H-A-N. J-O-N-A-T-H-A-N. Okay, vamos a ver con Verónica. How do you spell your name?
¿Cómo es la respuesta? My name. My name is Phil. Phil. My name is Phil. V E R O N A. Cuando no, se golpea. I. Ajá. D A. Excelente. Muy bien. Vamos con Miss Argueta Bonilla. How do you spell your name? My name spell W-E-N-D-Y. Excellent. Very good. Mr. Gamero, how do you spell your name? My name C-A-R-L-O-S. Perfect. Good job. Okay. Miss Menendez, how do you spell your name? My name is spelled I-R-E-N-I. Good. Okay, vamos con Mr. Quintanilla. How do you spell your name? Hello. My name spell is W-A-L-T-A-R. A, A es A. La letra E, ¿cómo se dice en inglés? I. I, ajá. I. I, R. Ok, creo que nos confunde un poco la E, porque, o sea, estamos, con, nos confundimos con el español, ¿verdad? Pero, a la medida que lo practiquemos, lo vamos a recortar más fácil. Ok, vamos con mis... Vamos a ver, Miss Morales, how do you spell your name? My name is A-G-E-K-E-L-E-N. Okay, en la I, es I. 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 Okay, Mr. Martinez Reyes, how do you spell your name? My name is Y-U-R-E. Y es la última, si equivoco. Cuando usted se golpea, usted... Hace... I. Y-U-R-I. Excelente. I. Y. Antonio. I. Sería... Excelente. Es, ya lo letré muy bien. Excelente. Ahora vamos con mis. Ok. ¿Qué no hace falta? Miss González. How do you spell your name? My name is E-F-A-N-Y. Perfect. Good job. Okay. Muy bien. Okay. Entonces, vamos a ir a la siguiente paso. Okay. Ahora, lo vamos a hacer, bueno, ahora que ya deletrearon su nombre, que ya practicaron con su nombre, ahora vamos con el apellido. Okay. ¿Cómo deletrear el apellido? ¿Lo puede escribir? Practícalo un minuto.
There you go. Okay. Mr. Vamos a ver. Mr. Walter, how do you spell your name? Your last name, sorry, your last name. My last name spell is Q-U-I-N-T-T-A-L-L-A. Muy bien, excelente. Vamos con Miss Trejo. How, no, bueno, how do you spell it? Trejo. My last name T-R-E-U-J-O. Okay, one more time, sorry. One more time. No es más. T-R-E-J-O. J-O, perfect. Okay, vamos con Mr. Carlos. Carlos Gamero. How do you spell your last name? My last name is G-A-M-E-R-O. Perfect. E-R-O. Excellent. Miss Joanna, how do you spell your last name? M-A-L-D-O-M-L-A-D-O. Excellent. Muy bien. Okay, perfect. Vamos con Mr. Carlos Chavez. How do you spell your name? Okay, I'm going to spell my name. C-A-R-L-O-S. Good. Excellent. Good job. Okay. Bueno, vamos a ir a la siguiente actividad. Ok, acá tenemos un poco de ocupaciones. Ok, tenemos athlete, tenemos engineer, soldado, doctor, tenemos worker, teacher, dancer. Okay, we have postman. Bueno, ya no utilizamos. Bueno, sí, aún tenemos carteros. Postman. Tenemos policeman. Writer. Baker. Architect, astronaut, chef, nurse, and referee. Okay, ahora ustedes tienen que elegir uno y deletrearlo. Uno y lo deletrea. Teacher. Hello. What is postman? Es como cartero. El cartero. Uh-huh. Cartero, los que usted envía una carta y se la traía hasta su casa. Solo que ahora ya tenemos email. Ok. Usted escoge uno y lo vamos a deletrear. Ok, vamos a iniciar con Mr. Saúl Homa. Yeah. Doctor. Doctor. Okay. D O C. La T no me acuerdo. Perdón, la T. Ajá. T. D O y R. 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 Okay. Vamos con Miss Marisol. Dancer.
Okay. D A N C A E R. 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 Okay, muy bien. Vamos con Mr. Walter. R. Okay. Architect. A R Z H I T E C T. Good. Vamos con Miss Raquel Trejo. La veo lista ya para. Baker. Baker. Okay. B A Q E R. Q Baker. Es K. B A K. B. Ah, B A K. E R. Okay. Es que Q es Q y K es K. Yeah. Okay. Vamos con Miss Joanna. ¿Cómo se dice policeman? Policeman. Policeman. P O R I C E M I M. Good. Okay, vamos con Mr. Andrés Zúñiga. Teacher, perdón. Disculpe. Andrés Zúñiga. Okay, bueno, vamos con Miss Wendy Karina. Astronaut. A S T R A N O U T. Good. Okay. Bueno, vamos con Miss Margarita. Postman. P O S T N I N. Okay, good. Okay. Bueno, vamos a pasar a la siguiente actividad. Ok, ahora ustedes van a escoger cinco palabras en inglés. Ok, pueden buscar en Google. Ok, cinco palabras en inglés, la que usted guste. Una vez usted ya tenga sus cinco palabras, las va a anotar y vamos a integrarnos en grupo. Ok, lo vamos a hacer en pareja, en tríos, en tríos. Y van a deletrear sus palabras. Ok. Con sus compañeros. Ok. Vamos a integrarnos. 3, 2, 1, now. Thank you.
Ay, teacher, solo nosotros estamos acá o hay problemas, no sé. Tengo una hora ahí. No, tiene que darle ingresar a la sala. Que tengo muchos problemas ahorita, creo que es mi conexión, no sé. ¿Su conexión es Tigo, por cierto? Creo que sí, sí. Sí, es que ahorita creo que hay una baja en el internet de Tigo. Creo que no soy el único, hay varios así, ¿verdad? Uh-huh. Destino se ha empeñado en que no aprendamos inglés.
It's on I. Acid era y es ADAD. At quejarte e ir y la otra y la T cuál era ti y después va a escribir que es written e it es sit r I beat r r y like Nicket, que es me gusta, el I can eat. Ok. La S. ¿Cómo se dice? Es, creo que se dice. Es. Teacher, se dice es verdad. Hello. La S. S. No, la K. La K. K. Y la W, ¿verdad? Que es W. W, así es. W. De doble. W. Doble. Doble de doble y... W sería W. Ok, nosotros ya las practicamos, teacher. Ok, excelente. Fenner. Yes. H. I like R. La T kick. Y ahí este right. La R. Como dice el profesor, la I. ¿Cuál es la palabra? Repítalo. Paseo. Bueno, está. A la I, no me acuerdo cómo se pronuncia la I. La I se pronuncia I. I. D, I. De ahí, working. La W es este. W. O. R. Ajá. Así se pronuncia. K. I. N y la G sí. Y ahí la 4 overcome O la B no me acuerdo cómo se pronuncia V ajá V I R C O N I la E I. Ajá. La última es flying jugando playing P L L I A A la A A Y la Y Y y la I I
La I, I. Y la U. Hello, teacher. Hello, hello. Hola. Hello. Ya practicamos las 5 palabras cada uno. ¿O cómo era? Sí, eran la 5 cada uno. 5 cada uno. Sí, eso hicimos. Ok, vale. ¿Alguna pregunta con alguna palabra? ¿Con alguna letra, perdón? ¿Que cómo hago para no confundirme con cuando veo la E y a mí me da por decir E, no I? Es la parte de en su cerebro que está en español. O sea que tengo que cambiar de chip o cómo. De diccionario ahí adentro. Tengo que cambiar de chip o qué. Y eso no lo venden en pero inglés, en inglés corporativo. Es con su, es su cerebro que se opone, pero con la práctica. Es que está rebelde, fíjese. Y yo no sé si lo voy a poder dominar. Con la práctica, usted practica y después automáticamente, bueno, como que inconscientemente sabe que está en inglés. Por Dios. ¿Cómo se pronuncia ojo, teacher? Eye. Ojo. Uh-huh. Eye. Uh-huh. No, age. Yo pensé age. Y ojos. Pero age. Eye. Es un homophone, palabras que se pronuncian igual. Eso de saber, sí, es bien genial, ¿verdad? Bien decía aquel que el que sabe se divierte, va. Oh, chica. Así como la letra se pronuncia, como la A. Sí, igual. Perdón. Que es que en inglés hay palabras que se pronuncian igual, pero se escriben igual, se escriben diferente. Se llaman homófono. Por ejemplo, two de número, two. Sí. Y también two de también, como me too. Ah, ok. De ti o vos. Ah, no, de cuando se dice el gusto es mío, también. Entonces, también se dice too. Como I like English too, me gusta el inglés también. I like English too. Entonces, esa palabra too también se pronuncia como el número. Two. One, two. También dependiendo. Todo depende de la oración, ¿verdad? Como todo depende del contexto. El contexto. Ok. Ok, ¿tienen otra pregunta con alguna palabra? ¿O una letra, perdón? Sí, o con palabras. Para que vea, va, ¿eh? Para que vea. Cambie de chip también usted. Ay, no, qué terrible. Yo les digo que si así como hablara, así deletreara, no, hombre, ya estuviera dando clase igual que usted. Ay, no. Las vocales son un poquito complicadas, ¿verdad? Porque confundimos sí. La E con la I y la I con, se nos olvida cómo se pronuncia, pero todo es práctica. Práctica. Así que mañana a practicar un poco el abecedario, el siguiente día también, y así se va a ir inconscientemente incorporando. Y en el trabajo, deletreando todo lo que uno va a decir, va, digo, pues para practicar, pues sí. También. Bueno, ya vamos, los dejo, tengo que ir a otro breakout room y ya vamos a regresar a la sala principal. Bye, okay. Teacher. A-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 
¿Puedo hacer la suya, Carlos? ¿Puedo hacer la suya, Carlos? Sí, sí. Ok, si me equivoco, ya saben. Voy aprendiendo. Sí, la primera es child. ¿Cómo? Child. C-H-I-L-D. ¿Está bien? Sí. Sí. Daughter. ¿Cómo se dice? U. U, J, H, T, H. Sería H, T. H, T. H, T. Ok. Pyramid. P, J, R, A. No. Y. Y. P, Y, R, A, M, I, D. Sí. Winner sería W, I, M, M, E, R. Travel, T, R, A, B, B, E, L. Sí. Vaya, ahora yo voy a probar con la de Raquel, entonces. Okay. Okay, let me try. Week sería W I, no sería, no, perdón, W E E K, week, de ahí sería job, de ahí sería J O D, de ahí sería company, C O M P A N J, no, Y, perdón, Y, que sería la Y. De ahí pasamos a palas. P A L A C E. La última que sería help, sería help. Help sería H E L P. Help. Entonces cayó con la de Joana. Dale. Bueno. Ok, sería alarm. A L A R M. Friend. F R I E N D. Apple. A P P L E. Beer. B E A R. And cat. C A T. Teacher, ¿cómo se pronuncia oso? Bird. ¿Perdón? Bird. Bear. Mm-hmm. No, beer, ¿verdad? Beer es otra beer cosa. Beer es cerveza. Cerveza. Y beard es barba. Oh, sería beer. Bear. Bear. Okay. Sería como omitiendo la A. Beer. ¿Perdón? No. Se quedaron frisados otra vez, creo que no me está fallando el inter, no los oigo. Right now that we practice. Now that we practice, we're going to tell some words. Vamos a decir algunas palabritas, okay, en frente a nuestros compañeros. Okay, vamos a comenzar con Miss Flori. Usted puede escoger una palabra, Miss, y la deletrea. Sister, S-I-S-T-E-R. Good. Okay, vamos con Miss Grecia. No, no me llamo Grecia. Perdón, Gracia, perdón, perdón. Vaya, hello. H E L L O. Okay, Miss Joana.
Apple. Apple. A-P-P-L-E. Good. Miss Stephanie González. Touch. T-O-U-C-H. H, perfect. Miss Jacqueline Morales. L-E-A-K-I. ¿La palabra era? Me gusta. Ah, like. Ok, like. Ok, Mr. Walter. Sería finger. F-I-N-G-E-R. Good. Mr. Carlos Chávez. Daughter. Daughter, ok. Sería D-A-U-G-H-E-R. Daughter. Perfect. Daughter. Mr. Yuri. Ram. Correr. R-U-N. Ok. Mr. Saúl. Coma. Sí, yo escribí shirt, right, working, overcome, playing. Escoja una. A uno. Sí. Shirt. Shirt. ¿Cómo se deletrea? Ah, se deletrea. Esto no me cuesta. Es H-I-R-T. Good. Miss Lidia Cristina. Beth. B-E-D. Beth, okay. Ya es la hora, ¿verdad? Ok. Miss Gilma. House. H-O-U-S-E. Good. Muy bien. Excelente. Miss Marisol. Miss Marisol Mancía. Perdón. Ahorita. Love. L-O-V-E. Excelente, ok, muy bien. Ok, vamos a ir al siguiente ejercicio. Este lo pueden encontrar también en el manual. Ok. Este ejercicio está abajo de el abecedario. Si no me equivoco, siempre en la página 15. Page number 3. In context. Ok, entonces en ese ejercicio hay, por ejemplo, tenemos 12 opciones. 12 opciones. ¿Dónde se encuentra en cada opción? Dos letras. Entonces yo voy a ir, por ejemplo, la número 1. Y usted va a ir, marcando la que yo pronuncie. La que yo voy a pronunciar. Por ejemplo, el número 1 tiene dos opciones. Tiene la N y la D. ¿Estamos todos en eso? Yes. Entonces, yes. Yo voy a decir, por ejemplo, yo voy a decir, por ejemplo, D. D. Y usted marca la que escucha. Correcto. D. D. Ok. Entonces, ¿estamos claros en estos puntos? Yes, yes. Okay, yes. Pues, vamos. No work. Ok, vamos. Ok. Yeah. Aquí vamos. Ok, number one, M. M. Number 2, V. V.
Number three, K. Hey. K. Good. Ok. Esas son las que marqué. Aquí ya las marqué en la pantalla. Yes, excellent. Ok, muy bien. Vamos con la número 4. Number 4. S. F. Vamos con la 5. B. 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 Vamos con la 6. F. F. F or X? F. F, ok. Okay, vamos con el número 7, 8, 9. El número 1. Bueno, perdón, perdón, el número 7. T. 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 8. L. L. Y la 9. A. A. Excelente. Ok, vamos ahora a la número 10. U. 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 E. And G. U, E, G. Ok. ¿A cuánto le acertaron? ¿Acertaron al 100%? ¿Fallaron en una? Sí, sí. Excellent. Ok, good job. Muy bien. Excelente. Ok. Bueno, ahora. Un segundito. Ok, bueno, voy a compartir con ustedes un link. Un link, ok, en el chat, en ese chat de Zoom. Si alguien nos puede hacer el favor de colocar este link en el chat de WhatsApp para los que no tengan acceso. Ok, este link nos va a ayudar a practicar, ok, un poco sobre las escrituras que hemos estado estudiando. Lo voy a compartir. Es este link. Es este link. Usted me indica si lo puede visualizar en su computadora o en su celular. Sí, creo que sí. Ok, entonces sí, en sí. Esta hay 10 opciones. En estas 10 opciones se tiene que ir colocando si corresponde I am, is, are. Okay, esas tres opciones. Cuando se complete las 10 oraciones con el verbo... Dígame. Le da un error que dice page no found. Quizás no no copió bien el link. Lo voy a volver a enviar. ¿Es el link que usted envió ahorita aquí a Zoom? Nuevamente lo envié. ¿Quién sí lo pudo abrir? Yo. Okay. Sí, se abrió. Yo lo abrí también. Pero en WhatsApp. Ok. ¿Indica si lo pudo abrir? Sí. Ok, creo que la mayoría lo pudo abrir. Bueno, cuando lo hice a través de WhatsApp, sí. Ok. Ok, bueno. Este link nos va a ayudar a practicar la estructura que hemos estado estudiando. Entonces, usted tiene el ejercicio y va, cliquea en el espacio y puede escribir. Por ejemplo, si usted dice que es we is, escribe, pasa al siguiente, escribe hasta finalizar
los 10. Cuando usted ya finalice, le va a dar finish. Cuando haya completado las 10 oraciones, le da finish y le da check my answer. Y ahí le va a tirar una nota, ¿ok? Con los ejercicios. Entonces vamos a dar tiempo ahorita para trabajar este ejercicio. Solo vamos a trabajar el primero. Del 1 al 10. Ok. Y luego finish. De ahí le da finish. Cuando le doy finish, me dice, what do you want to do? Y me da dos opciones. Check my grade, le tiene que dar. Esta una que dice, check my answers. Y la segunda es de que, como que le envíe al email, algo así. Oh, entonces, check my answers. Ok. Una consulta para poder escribir, bueno, a mí no me da la opción. Ahorita mismo veo eso. 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 Yo. Tiene que cliquear o si está desde el celular acá en el espacio. Sí, lo hago, pero es que a mí no me aparece la cajita, o sea, lo abrí desde el link que usted mandó, pero no me aparece esa cajita como para poder editarlo, solo la línea, nada más. Solo la línea. Bueno. Ahorita sí, gracias. Ok, Miss Raquel, veo que tenía su mano levantada. Al hacerlo tenemos que tomar una captura o algo. De no, que no, no, hicimos, no, o... no, no. Solo al finalizar, le da revisar respuesta y me dice cuánto es su nota. Yo la mandé al grupo. Ah, 10 de 10, excelente. Ok, Joana, Miss Joana, gracias. Ok. Yo también tuve 10. Yo también en el grupo, teacher. Qué bárbaro. No es necesario, pero si gusta, lo puede hacer. Okay. 10 de 10, excelente. En mi caso ya le di finish, pero me sale como, no sé. Tiene que decir check my answers. Ah, ok. Y de ahí me dice connect to the word. ¿Podría mostrármelo en pantalla lo que le aparece? Ah, no, ya lo encontré. Arriba okay. Decía 10 de 10. Excelente. Creo que ya finalizamos la mayoría, ¿verdad? Miss Joana ya finalizó. Sí. Mr. Carlos ya finalizó. A mí me pasa que cuando Carlos Chávez o Gamero.
Mr. Chávez, sí, usted me está. Sí, sí. Okay. Hay que compartir la foto que ya había terminado. Ok. Miss Jacqueline me comentaba. Que cuando lo quiero enviar se me sale. Se me regresa al mismo link. Ah, ¿y cuánto fue su nota? No, es que no lo envié. Tiene que ir hasta el final donde dice un botón azul. Y ahí dice check my finish. Y ahí dice check my answers. Te lo envío. Qué bárbaro. Teacher, yo tengo problema para entrar. Creo que ya la mayoría hemos finalizado, así que muy bien, excelente. La mayoría ha tenido 10 de 10, 9 de 10, excelente. Así que muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer, voy a compartir con ustedes un link. Un link, ese link lo va a redireccionar a un sitio web que se llama Quizzes. Lo voy a colocar acá en Zoom y también lo voy a colocar en el chat de WhatsApp. ¿Okay? Ahí lo tienen, dice quizzes.com. Entonces, usted ingresa ese link, y ahí le va a pedir que escriba su nombre. Dice, donde dice user, tiene que escribir su nombre. User. Escribe su nombre y después ingresar. Y ahí vamos a esperar un momentito mientras todos ingresamos. Ya algunos ya están ingresando. Excelente. Ya tengo a Miss Gracia, a Mr. Carlos. Ahora ya tengo a Miss Jacqueline. Excelente. El link lo coloqué acá en Zoom y lo coloqué en WhatsApp. Cliquea, le va a pedir un user. User significa usuario. Entonces, eso significa que puede colocar su nombre. Por ejemplo, ya tengo a Mr. José, Mr. Saúl, Miss Gracia, Mr. Carlos y Miss Jackie. Ahora tengo a Miss Gilma, Miss Verónica, Miss Wendy, Miss Raquel Trejo. Ok, este es un juego donde vamos a practicar también la estructura, el verb to be. Entonces vamos a esperar que la mayoría de nuestros compañeros ingresen. Después yo le voy a dar start y van a aparecer algunas preguntas, okay, relacionadas al tema que hemos estudiado. Ok, ya tengo 13 participantes. Excelente. Tengo 14, muy bien. Estoy jugando con otros 14. Ya tengo 15 participantes, un buen número. Ok, no se salga aún, porque aún no hemos iniciado. Ok. Quizás voy a esperar uno más para dar inicio. En este game vamos a practicar bastante la estructura. Van a aparecer 20 preguntas. Entonces va a ir rellenando con el verb to be. Okay, si es are, si es is, si es negativa o afirmativa. Ok, excelente. Vamos a dar inicio ahorita. Ok. 3, 2, 1, action. Mm-hmm.
Mis gracias, Taya, por terminar. Muy bien. Al igual que Miss Raquel. Excelente. Tuve problema para entrar, teacher. Ok, Mr. Yuri. Don't teachers. Hey, good. Yeah, I know Mr. Carlos, Miss Gracia, Miss Raquel, Miss Wendy, Irene, Walter, Verónica, Stephanie, Andrés. They finished. Good job. Aquí es okay, únicamente falta Miss Lidia, Mr. Saúl y Mr. José. Pero ya casi terminamos. Ok, time is over. Ok, vamos a ver los ganadores. Ok, los ganadores son. Bueno, vamos a decir el top 5. Top 5. Ok, número. Y Miss Irene, Miss Wendy, Miss Raquel, Miss Gracia y el ganador, Mr. Carlos. Ok, muy bien. Okay, vamos a ver las preguntas. Por ejemplo, la número 1. ¿Cuál es la respuesta correcta? I am. Ok, la número 2. John and Anna are British. They are from UK. Muy bien. La número 3. That is Carlos. He? He
Is from Mexico. And número cuatro. Mean who is my friend? He is from South Korea. Número cinco. I am Carlos from Mexico. Número seis. This is my sister. We are. Número siete. Gina is my neighbor. She is. Excelente. Vamos con la número ocho. You are from the U.S. You. You are American. Those students are from Brazil. They are. La número 10. That is Amer. He is from Malasia. 11. Those are my students. They are Korean. They are Korean. Vamos a la 12. This is Lee Nok. He is Chinese. Número 13. You are Mexican. You are from Mexico. 14. Siri and Aaliyah are Malaysian. They are from Malaysia. 15. Yi Ting is from the UK. She is British. 16. Sweet Ling is my best friend. She is from China. China. Okay, 17. You are Korean. 18. This is my family. We are from Brazil. 19. You are Korean. I am. And finally, Chasta is from Malaysia. She is. Excelente. ¿Qué les pareció esta actividad? Estuvo excelente. Buenísima. Muy bien. Ok, vamos a tener la práctica siempre en quizzes. Permítanme un segundito para compartirle el link. Ya amaneció. Permíteme un segundo. A la misma hora cantó ese gallo ayer también. No es mío. No tengo yo. Como que sonara hora de salida. Ya terminó. Ya casi. Okay, lo voy a compartir acá en Zoom, el link. Teacher, disculpe, ¿cómo entro al link? Disculpe usted, la ignorancia. Ahorita. También se lo voy a enviar al WhatsApp. Ok, Mr. Yuri, le indico. Tiene que... ¿Lo va a hacer desde la computadora o desde el celular? Si entro a la computadora, a veces tengo problemas para entrar. Vale, entonces, trate desde el celular. Vale, trate desde el celular. Ok, voy a intentar. Ok, entra el celular. Vaya, el último link dice Quizy. Sí. Toque el link. O doble, le va a abrir una página. Ok, continúe con la clase, profe. Yo le escucho. Continúe. Okay. Ahí le tiene que aparecer una página, un sitio web de color morado. Sí, ya, correcto. Música, ahora, meme. Ahora tiene que escribir le va a pedir usuario. Ahí escribe su nombre.
Ok. Empezar. Yo le voy a dar e iniciar para que le aparezca. Excelente, gracias. Tenemos, y tenemos 11. Ok, vamos a darle inicio ya. Okay. Acá vamos. Gracias, teacher, que entré. Es que yo no puedo. Me equivoqué en una. ¿Ya terminó el quiz? Me sacó del 35%. A mí me sacó también el quiz. El micrófono, teacher. Ok, ya finalizamos el game debido al tiempo, pero quedamos en él. El tercer lugar, Miss Verónica. Segunda, Miss Lidia. Y el primero, Miss Gracia. Ok, vamos a tomar la asistencia de este día. Vamos a comenzar con Mr. Andrés Joel. Él se salió porque no tiene problemas con el internet. Ok. Carlos Mauricio. Presente, profesor. También yo al principio tuve problemas con internet cuando pasó. Okay. Flori Luz. Presente. Gilma Evelyn. Presente. Irene Margarita. Irene Margarita. Presente. Jacqueline Patricia. Presente. Joana Saraí. Presente. José Antonio. Presente. Karen Azucena. Lidia Cristina. Presente. Raquel Estefani. Presente. Rubidia Marisol. Presente. Saúl Osmín. Presente. Estefani González. Presente. Verónica Arelí. Presente. Walter Alexander.
Presente. Wendy Stephanie. Mr. Yuri Antonio. Carlos José. Presente. Carlos José Chávez. Gracia presente. María Mejía. Presente. Wendy Karina Argueta Bonilla. Presente. Ok. Se encuentra el caballero Carlos Mauricio Gamero. Presente. Okay. Tengo problemas de internet. Ok, bueno, se puede quedar esos 10 minutos. Okay. Ok, los demás nos vemos la siguiente clase. Thank you. Good night. Good night. Good night. Hola. Hola, hola. Sí, yo tenía una pregunta. Dígame, Miss Gracia. Es que yo quiero hacer las tareas, pero no entiendo cómo, porque aparece un montón en una filita. No sé si yo se lo... Yo estoy equivocada. Tiene que, mire, creo que tiene que ingresar a la plataforma y darle, como dice, mi avance. Sí, vaya, yo resolví como un test y después hay un señor como en una conferencia, ¿no? Un video. Ese es. Ahí van apareciendo las clases. O sea, es una tarea por clase, ¿verdad? Sí, una tarea por clase. Video y después la tarea. Video, tarea, video, tarea. O sea que al final son 5 tareas. Así es. Por semana. Pero esta semana solo tendríamos 4 o tendríamos que completar las 5. 4, solo 4. Una por clase. Ok, gracias, teacher. Ok, si no, me escribe al grupo de WhatsApp para también poderle auxiliar con los compañeros. Ok, gracias. Feliz noche. Ok. Bye bye. Bye. Ok, Mr. Carlos. Bueno, le pedí que se quedara. ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, sí, me escucho bien. Que se quedara. Porque en estos minutos que nos quedan es donde usted va a tener como una mini sesión donde usted puede solventar dudas acerca del tema que hemos visto durante estas clases. Entonces, si usted tiene alguna duda en que le gustaría que yo le solventara acerca de los temas que hemos visto. Bueno, los temas, todo me parece bien solo en la práctica. Lo malo que este día tuve yo, he tenido bastante problemas con el internet y por ratos se me cortaba, ¿va? Pero entonces, desde lo que usted dice, lo tengo muy claro, lo ha quedado todo claro. Okay. Solo una del trabajo de ayer, yo quise responderlo así, contractado, ¿verdad? Y me salió mal a la respuesta del trabajo de la plataforma. De las tareas, porque la respuesta es cheese y yo lo puse así contratado cheese, ¿verdad? Y me salió mala la respuesta, no sé si tiene que hacerlo siempre uno en forma larga o cómo. Completélo con la forma larga, pues en ocasiones es que puede ser que esté mal configurada. Ajá, y también de la indicación, como decía, completa o forma contractada. No, ahí no decía, solo uno tiene que coger la mejor respuesta, decía. Uh-huh. Pero como yo pensé que contactada era mejor. Sí, bueno. Medio error. Creo que intenté con la forma completa entonces. Y si no le aparece así, déjenmelo saber. Sí, pero sí, ya intenté con la forma larga y así ya me dio ok, así, pero. Ah, bueno. O sea, sí, que la duda es. Ajá. En ocasiones es esa, que acepta solo una respuesta, que usualmente son las completas. Ajá, por eso esa era la consulta, que sí, hay que mejor de usar la forma así, completa, mejor, no contractada. Sí, bueno, pero con los temas gramaticales que hemos estudiado, el presente, el verb to be o el alfabeto, estamos claros entonces. Sí, así es, muy claro por el momento. Bueno, entonces. Me alegra mucho que esté claro los temas y si surge alguna duda en lo que resta de las clases,
Con mucho gusto estamos para ayudarle. Bueno, pues muchas gracias, teacher. Bueno, que tenga una excelente noche, Carlos. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas mañanas. Nos vemos.